diciendo también al gobierno regional que nos apoye, también el gobierno regional. Por el algo está por nosotros cuando nos dijo que él es presidente del medio ambiente, hemos votado por él. Pero ahora ya no lo estamos viendo. ¿Por qué creen que lo dejan seguir laborando y haciendo lo que se nos ha pedido? Nosotros todavía le hemos permitido. Don Víctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, buenos días. En las calles nuevamente ahora. Sí, nuevamente en las calles, preocupados frente a la licencia que les están dando el gobierno central y también acá el gobierno regional está dando luz verde, ¿no? No vamos a permitir. ¿Qué acciones están tomando ustedes? Bueno, el día de ahora nos hemos concentrado, los delegados de las JAS, para hacer llegar nuestras voces de protesta y desde acá pedirle al gobierno central y al gobierno también regional de que den la nulidad de esta licencia que lo están dando para hacer la exploración en el Cerro Colpayo. ¿Y se ha congregado la población de qué lugares ahora acá? Bueno, acá tenemos los delegados de lo que es la cuenca del Ronquillo, ¿no? Y con la presencia también de la hermana de Chetilla, que ha venido también a participar junto con nosotros, teniendo en cuenta también que los hermanos de Chetilla en estos momentos se encuentran concentrados en todos los puntos de accesos de entrada en su lugar, para también hacer llegar su voz de protesta y pedir la nulidad. ¿No está dejando pasar a los vehículos en Chetilla ahora? En Chetilla no hay ahorita acceso a ningún tipo de vehículo particular, ni local. ¿Hay protesta también en Chetilla? Sí, también los hermanos de Chetilla se han levantado a través de la comunidad y a través de las JAS en vista de que su presidente de defensa ambiental les ha traicionado. Ellos se han autoconvocado de manera personal, sabiendo y conociendo de que ya no son representados. Entonces, desde acá también pediríamos a los hermanos de Chetilla que deben convocarse para elegir un nuevo comité de defensa ambiental. Muy bien, gracias. Tenemos otros ciudadanos por acá. A ver si por acá nos acompaña también. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo está, compañeros periodistas? Mi nombre es Luis Reitio Fernández, presidente de la Cuenca del Ronquillo. Y la verdad es que el día de hoy nos estamos pues reuniendo en esta majestuosa plaza de armas para demostrarle así a la población cajamarquina, a los gobiernos, al gobierno nacional, al gobierno regional y municipal, el rechazo a este proyecto Conca. Escuchamos la voz de... ¿Qué nombre le pregunto concretamente, maestro? Luis Rey Toribio Fernández. ¿Qué lo sí, mira, nosotros, el pedido que nosotros pedimos es a las autoridades que con respecto a la licencia técnica que quiera solicitar este proyecto, no se le dé. ¿Por qué? Porque hay que pensar de que en esta cabecera de Cuenca, este proyecto está yendo primeramente en una cabecera de Cuenca. No hay licencia por parte de... No hay licencia. Claro, por nosotros no hay licencia. Como lo escuchamos. Y es más, que esta empresa, de una manera solapada, ha venido haciendo sus talleres para de conocimiento a la población, de concientización y todo ello, y no ha considerado prácticamente a nosotros los dirigentes que somos también afectados si es que este proyecto llega. Es por eso de que nosotros pedimos a la autoridad que también escucha a la población cajamarquina, a la población que también tenemos el derecho, no puede ir por nuestro encima, no pueden quitarnos el derecho. ¿Qué derecho? ¿De qué derecho estoy hablando? Nosotros, esta cabecera de Cuenca es una reserva hídrica de donde abastece a nuestras jases, abastece a la población cajamarquina, la tercera parte, abastece con el servicio hídrico. Entonces, por esas razones es que nosotros rechazamos a este proyecto de esta cabecera de Cuenca. Correcto. Palabra de los... Gracias. ¿Su nombre cuál es? Luis Rey Parino Fernández, presidente de la Cuenca Cajamarquina. ¿Van a hacer una movilización en Cajamarca ahora? Así es, el día de hoy está movilizándose Chetilla. Luego nosotros lo que estamos haciendo es, se ha cruzado documentos al gobierno regional. Al no atender los documentos, nos demuestra de que no se está dando las espaldas. Ahora, hemos cruzado nuevamente un documento al Consejo Regional para reunirnos con el Consejo Regional y tomar acuerdos, sabiendo que el Consejo Regional tiene facultades también solo políticas y legales. Es decir, si es que el gobierno regional estuviese dando las licencias, yo creo de que podemos derogar con el Consejo Regional, ¿no? Porque él tiene facultades regionales. Es más, el día de hoy estamos ya pues firmando nuevamente un documento donde estamos dirigiendo ya a Lima,
¿no? Para al asunto ambiental minero del Ministerio de Energía y Minas, donde estamos nosotros pidiendo dando los puntos de rechazo porque no queremos nosotros minerías en esta carretera de Cuenca. Y tenemos el acta, tenemos ya que están firmando los compañeros dirigentes para poder nosotros adjuntar y poder enviarlo a la ciudad de Lima. ¿Cuándo va a ser eso? Posiblemente hasta el día de mañana estamos enviándolo ya al Ministerio de Energía y Minas. Señores de la zona de Ronquillo, ¿usted de dónde es? Activista. ¿Para quién está filmando? Soy de Grufides. ¿Grufides? Sí, soy parte de la organización de Grufides. ¿Y cuál es su función aquí? Asociado. ¿Está apoyando? Sí, está bien. Estoy apoyando con proyectos con Grufides para apoyar a la comunidad de Popayoc que va a ser afectado, ¿no? ¿De qué país usted? ¿De qué país es? Soy de Inglaterra. Inglaterra. ¿Cuántos días está en Cajamarca? Llevo unos meses. ¿Meses, no? Sí. ¿Le está financiando Grufides? ¿Le paga Grufides para que esté en Cajamarca? No, no. ¿No trabaja para Grufides usted? No, no, no. Vengo de otro movimiento. ¿De qué movimiento? Organización Social de Europa. Y apoyamos a organizaciones y comunidades afectadas. ¿De qué manera lo está apoyando a Cajamarca, a este grupo de acá? Solamente con la solidaridad, con el apoyo que quieren, ¿no? Solamente no más. Si quieren que estemos en la lucha con nuestro problema, tenemos que apoyar. Porque van a estar impactados, ¿no? Gracias. Señor Jovita. Aló.